Muchos de ustedes me han estado preguntando por redes sociales qué cómo quedarían los equipos. Pues ya es casi un hecho de que el equipo que desaparecería sería supuestamente Gama. Y siendo las cosas así, pues con información que me han enviado confidencial desde el desafío, quiero decirles que los equipos podrían quedar de la siguiente manera. Ganando alfa y ganando beta. Realmente no sabemos qué le pasaría a Guajira durante la prueba, qué inconveniente tendría, aunque cualquier cosa puede pasar, pero pues ella perdería esta prueba supuestamente. No es algo que podamos asegurar, pero pues es información que llega y son datos y hay que darlos. Les cuento que alfa quedaría de la siguiente manera. Quedaría obviamente Cifuentes, si La Flaca, Daniela, Byron, Sensei, Kabun y Aleja. Cabún y Aleja, ¿ustedes se imaginan Cabún ahí con Aleja? Mm. Bueno, supuestamente Alfa quedaría así, Beta quedaría con Juli, obviamente, con Iván, con Escudero, con Sara, con Guajira, con Rapelo, con Jan y con Mai. Supuestamente así quedarían los equipos, aunque realmente, pues no me parece, porque no podría, no creo que quedar otra vez como que Sarita en Beta y con Escudero, esto sería algo muy raro. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios.